tienen para el pueblo las relaciones bilaterales? Enorme, señorita. Muy difíciles. Muy delicadas. Desde luego todo esto es trascendental, ¿no? Claro, amables por otro lado, sinceras, vitales. Y por una parte esto pues es necesario, señorita, ¿no? Porque lo necesario muchas veces es doloroso. El dolor viene de dentro siempre, ¿no? Todo viene de dentro para afuera. Nunca nada de fuera para adentro. Si a usted le dan un golpe, es por fuera. Pero el dolor es interno, ¿no? O sea que es doloroso todo esto. O sea, bilateralmente es doloroso. Benéficas también, claro, ¿no? Y productivas. Ahora, rotunda muchas veces, porque todo es rotundo, ¿no? Todo cuando es rotundo se complica, por lo tanto son complicadas también. Y sistemáticas también pueden ser, ¿no? El sistema también puede ser muy romántico. Romántico. Puede ser ligerito. Depende como cada quien lo vea. Ahora sí que como cada quien vea las cosas en el cristal del color, como esa frase que no me recuerdo ahorita. Y desde luego es soñador este tipo de cosas, ¿no? Porque lo soñador, en un momento determinado, es tajante, ¿no? Y es fino al mismo tiempo. Esto ya depende del código moral, el código de honor, que sea fino ya y oloroso, ¿no? También. Porque lo oloroso viene del aroma. Sin adjetivos, ¿para qué hablamos de adjetivos? Y claras, desde luego son muy claras todas, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué hay con lo que le pregunté? Las relaciones bilaterales. ¿Qué no me entendió mi respuesta? Bueno, pues ahí le va. O sea, bilateral, la misma palabra lo dice, bilateral. Sí. Bi, dos, dualidad, ¿no? Bi, dos. Lateral, pues ahora sí ya depende del lado en que esté usted. La derecha o la izquierda, ¿no? Esto ya es cuestión de, ya ahora sí que como quien dice, de una manera de pensar, de una política también, ¿no? ¿Verdad? Y ahora sí que, ahora el ambidiestro, pues no es ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Sino todo lo contrario. Hay golpes que se les dan a los ambidiestros, por ejemplo, un servidor escribía con la mano derecha, pero la maestra me daba con la regla siempre allí y me decía, escriba con la izquierda. Entonces tengo un daño que yo no quisiera que este daño trascendiera a mi pueblo que tanto amo y tanto quiero, ¿eh? O sea, a veces, lado, lateral, el que quiera, izquierda o derecha. Mucho gusto, pues, hasta luego, muchas gracias. Pero, ¿qué les pasa? ¿Creen que el programa va a seguir? Paranoia, paranoia.